Muy buenas y bienvenido a mi canal de YouTube. Bueno, pues aquí estoy con el siguiente tratamiento. Como ya sabéis, pues estoy haciéndole una limpieza general en mi aviario a todos los pajaritos. Ya la semana pasada, pues terminé de echarle para los cosidios, ¿vale? Hoy es ya miércoles por la tarde, fijaros, está lloviendo. Agüita, ¿vale? Y nada, aquí que le voy a limpiar y a cambiar el agua, ¿vale? Porque esta mañana no he podido. Y ya como veis, aquí en la voladera, con su tratamiento, que es el tratamiento que le estoy haciendo esta semana, pues el que estáis viendo aquí en pantalla, ¿vale? Que es el Tricoplus, que es para la limpieza de las tricomonas, ¿vale? Y eso, entonces lo que voy a hacer, le voy a cambiar los bebederos, ¿vale? A estos, como sabéis, pues le he hecho muy poca cantidad, más o menos la que casi se beben. Fijaros cómo van. Esta, por lo menos, aquí ha bebido poco, porque no hay muchos pájaros, ¿vale? En estos, como hay aquí, que fijaros, aquí estaréis viendo dos canarios amarillos más, porque en esta jaula eran los canarios que me subí hace una semanita. Y ya, pues, ayer me subí ya los otros dos que tenía también en cuarentena, que ya me los subí ayer, y todavía me queda alguno más por subirme, ¿vale? Ya han hecho la cuarentena, lo he estado también haciendo también la limpieza en la tienda, ¿vale? Han estado haciendo exactamente lo mismo que estoy haciendo aquí en el aviario, pero como ya han pasado ya pues varias semanas allí y veo que están muy bien, me lo he subido y ya pues termino de hacerle aquí el tratamiento, ¿vale? También son amarillitos intensos, ¿vale? Como estáis viendo, son los que me he subido, estos dos que tengo aquí, ¿vale? Mira que amarillitos tan bonitos. Estos dos son dos canarios nuevos que me he subido. Y eso, el tratamiento, como ya os he puesto en la pantalla, pues es el Tricoplus, ¿vale? Producto totalmente natural, aquí lo tenéis en pantalla, ¿vale? Este producto es el que estoy utilizando. Y lo mismo, 5 días, hoy estamos a miércoles, ya ahora le cambiaré el agua, le echaré su tratamiento, me faltarían 2 días más. Y ya pues le limpiaría tanto de los coccidios como de las tricomonas, ¿vale? Ya como habéis visto, o lo pondré aquí en pantalla, ya lo que me faltaría es echarle un polivitamínico y luego ya pues empezar con el celo, ¿vale? Antes de empezar con el celo quiero ver si para la semana que viene pudiera ya comprar la fibra de LED, que como os dije en el último vídeo, quiero ponerle en esta pared, aquí en esta jaula de aquí, que es donde van a ir los canarios. Le quiero averiguar tiras de LED para hacerlos independientes, para que solo se ilumine aquí en este sitio, ¿vale? Y así pues no tenga que iluminar los cardenalitos, los jilgueros, que no quiero todavía que se me encelen, ¿vale? Así que a ver si para la semana que viene ya a ver si puedo averiguar las tiras de LED y le pongo sus tiras de LED. Y otra cosa que quiero hacer, que seguramente lo haré en este vídeo, pues ya voy a empezar también a organizar los canarios, ¿vale? Ya que algunos he cesado, pero me faltan todavía muchísimos por cesar. Y entonces lo que voy a hacer es, los mixtos que tengo ahí arriba, ¿vale? Estos mixtos que tengo ahí arriba, tanto de cardenalito como de cabecita, que están ahí, pues los quiero pasar todos aquí, ¿vale? Aquí en este lado los quiero pasar todos. Y entonces ya empezaré a hacer más o menos las parejas de los canarios. Pondré los machos y las hembras, macho y hembra, macho y hembra, macho y hembra. ¿Vale? Los que tenga seguro. Los que no tenga seguro, pues los voy a seguir dejando aquí. ¿Vale? Y conforme vaya viendo yo que van canturreando, sobre todo los machos, ya los voy descartando y me los voy pasando aquí a esta jaula. ¿Vale? Y así pues más o menos voy ya empezando ya a organizar para que luego no me pille el toro, ¿vale? Que lo tenga que hacer todo rápido. Quiero
hacerlo con tiempo, para así luego ya, una vez que ya tenga lo que quiero ahí, pues luego ya no tendría nada más que empezar a seleccionar, a ver qué macho con qué hembra, mirarle a ver las consanguinidades y todas esas cosas, ¿vale? Pero ahora mismo la idea es eso, lo que voy a hacer es los machos y las hembras, ¿vale? Como aquí abajo me quedé del año pasado pareja reproductora, pues estas como ya las tengo cesadas, pues no tengo problemas. El problema los tengo ya, pues esta pareja que la tengo ya creo que también cesada, ya que ese sé que es macho, ese es el que yo supuestamente lo cogí como hembra y creo que es hembra. Y de aquí, pues el macho, allí acá es blanco, es macho, que no tengo cesado. Y de los amarillos, pues tendría que mirarlo porque tengo también algún macho. ¿Vale? Y de aquí, pues allá tengo que ir ya cesando los que tengo aquí. Así que nada. Bueno, pues le voy a cambiar el agua a los pajaritos y ya os enseño más o menos cómo lo estoy organizando. Bueno, pues vamos a empezar el vídeo. Bueno, pues buenos días, hoy viernes ya, hoy es festivo, ya le tengo preparado a mis pajaritos, pues como la mayoría de las mañanas, aquí tengo su verdurita para preparárselo ahora, y aquí pues ya preparé ayer, que ya me sobraron bastantes cáscaras de huevo, ya lo he preparado también, ¿vale? Ahora lo que estoy haciendo es hiervo las cáscaras de huevo y cuando las hiervo, las dejo que se seque y las paso por el microondas, ya que ahora ya con el frío pues es más propenso de que pueda crear alguna enfermedad como la salmonelosis y para evitar eso pues lo estoy haciendo ahora mismo así, ¿vale? Que si eso ya os pondré otro vídeo como lo he preparado, ¿vale? Si no tenéis aquí arriba os pongo cómo los preparo en verano. Sin tener que hervirlo, lo pongo al sol para que se seque bien y ya está. Y ahora, pues, en este tiempo, pues lo estoy hirviendo y lo estoy pasando por el microondas para matar todas las bacterias, ¿vale? Y aprovechar por las cáscaras de huevo, como yo desayuno, como estáis viendo, este es mi desayuno diario, ¿vale? Huevo, pues esas cáscaras las reciclo. La hago polvo y se lo incremento en la alimentación de mis pájaros para reforzarles de calcio, ¿vale? Y luego pues aquí las verduritas, que ya lo he pasado por el molinillo, ¿vale? Por este molinillo, que la verdad que está muy bien, ¿vale? Fácil de limpiar, tritura todo, tanto la cáscara de huevo como las verduras, como los granos de café, lo que queráis, ¿vale? La verdad que es muy práctico. Si estáis interesados en el molinillo, os pongo, si no, en la descripción del vídeo, os pondré el enlace donde lo he comprado, por si alguno lo queréis comprar. Pues mirad, es socorrido para estas cosas, ¿vale? Y nada, hoy es viernes, último día del tratamiento, como ya os he comentado, las tricomonas. Y entonces voy a aprovechar y voy a organizar pues, lo que os dije ayer, los machos y las hembras. Y terminar de cesar las que pueda para ir organizando para ir en las próximas semanas empezando a sellar las parejas. Bueno, pues ahora os enseño cómo ha quedado. Bueno, pues aquí estoy organizando como os dije. Ahí ya he pasado los mixtos de cardenalito, ¿vale? Los tengo aquí separados. Ahora seleccionar aquí los machos y las hembras, ¿vale? Y aquí pues tengo las mixtas de cardenalito y los mixtos de cabecita que como todavía no los tengo cesados pues ya desde aquí pues intentaré cesarlos, ¿vale? Y ahí tengo también los tengo separados, ¿vale? Y ya pues eso, ya ahí arriba pues ya son los que están cesados que los tengo seguros. Allí están los tres machos de sobre año y aquí, no mentira, allí están los dos machos de sobre año y aquí las tres de sobre año que me he quedado, ¿vale? Estas parejas me las he quedado para seguir criando este año con ella, ¿vale? Ahí tengo esa jaula vacía y ahora pues voy a seguir más o menos lo que voy a hacer es seleccionar los que me gustan, los que vea que sean machos los paso aquí y los que me gustan de hembra,
Las paso aquí, incluso las que estén dudosas, que no sepa si es todavía hembra, pues lo dejaré aquí y ya desde aquí pues también los voy supervisando y los voy sesando, ¿vale? Ya para más o menos ya vaya un control de las parejas para que luego no tenga que ser todo a prisa y corriendo y luego no tenga problemas de que haga alguna pareja tanto de macho, pareja de macho como pareja de hembra, para que sean pareja 100%, ¿vale? Bueno, pues voy a seguir. Bueno, pues de momento lo voy a dejar así, ¿vale? He cesado algunos pájaros, todavía tengo muchísimos dudosos, ¿vale? Pero a lo largo de esta semana y de estos días, pues ya intentaré cesarlos mejor, ¿vale? He dejado los jaspes en simple dilución, ¿vale? Lo he dejado todavía sin cesar porque como tengo hay uno que es dudoso, ¿vale? De los tres que tengo ahí es dudoso, pues ya cuando lo vaya viendo escuchar cantar, los quito y los paso a los machos, ¿vale? Aquí en este lado pues he puesto todos los machos que sé que son machos, ¿vale? Aquí en este lado. Y aquí pues he metido de las hembras que me han ido gustando, las he metido ahí a 5 por jaula, ¿vale? Pero claro, las que sí sé que son fijas son las que tengo ahí arriba. Las que sí sé que son fijas. Y de aquí, pues seguramente puede que haya algún machito. Por eso digo que en estos días, pues como me suelo subir luego por las tardes, un ratito me siento, pues ya lo voy observando mejor. Y así, pues los que escuche cantar, pues ya lo pasaré a los machos, ¿vale? Ahí he dejado machos. Y la idea, pues es seleccionar 20 machos. De momento voy a intentar seleccionar para tenerlo aquí. Serían 20 machos y en torno a 23-25 hembras, ¿vale? O sea que me sobrarán alguno más, me sobrará, pero será poquito. Porque luego cuando empiece a criar, pues como sabéis, hay veces que tenemos problemas, que a lo mejor la hembra pues desgraciadamente se nos puede llegar a morir o se nos puede poner mala y ya pues con eso pues es imposible criar. Entonces es preferible siempre dejar sobre todo algunas hembras de más, ¿vale? Por si pasa algunas cosas como las que os acabo de decir, ¿vale? Aparte también quiero dejar un poco más de hembras porque, como sabéis, pues también con las hembras saco mixtos, tanto de cardenalito, ¿vale? Tanto de los cardenalitos como tengo ahí, como del cabecita, ¿vale? El macho cabecita que lo tengo ahí, ¿vale? Y ya pues aquí, como he dicho antes, pues ahí arriba he dejado los machos de mixto de cardenalito que tengo aquí fijos. Estos ya están cesados, ahí están todos los machos, ¿vale? Aquí tengo machos de mixto de cardenalito por canaria gata rojo mosaico y un mixtito que saqué de cardenalito por canaria roja, ¿vale? Roja nevada, que es ese que tiene las plumitas en la ala blanca, ese, ¿vale? Ese está sacado con una hembra roja nevada, ¿vale? Ese mixto. Cardenalito por canaria roja neva. Y fijaros, la diferencia me ha salido el tamaño como un canario, ¿vale? Y sin embargo, los cabecitas negras por canaria roja que tengo aquí, estos son los que tengo que cesar, pues me han salido igual de chico que un cardenalito, bueno, que un cardenalito no, más bien que el cabecita, ¿vale? El tamaño del cabecita, que es más grande que el cardenalito. Pues los mixtos que he sacado con roja me han salido, se me ha cortado, ¿sabes? Ahí como la estáis viendo, ahí he sacado 4 que todavía no los tengo cesados, no los he escuchado cantar. Espero que por lo menos de los 4 que haya sacado un macho, ¿vale? Y que el macho que salga sea fértil, ¿vale? Porque con las cardenalitas, con las mixtas de cardenalito del primero y del segundo año no he conseguido sacar nada. Aquí tengo, ahí tengo del tercer año, que son estas dos, esta gris que hay aquí, esa gris que hay ahí, esas dos grises que hay ahí,
Esas son ya de 3 años, ¿vale? Se asemeja más al canario. A ver si ya consigo que este año a esa hembra le den por poner y a ver si alguno le da por tener piso en el tercer año. Las tengo que aprobar, ¿vale? Así que nada, yo creo que ya voy a cerrar el vídeo de esta semana, ¿vale? Hoy es viernes, día 1. Y ya pues lo que me quedaría es mañana, pues terminar de echarle, vamos, ya mañana termino el tratamiento, mañana empiezo ya a echar el agua limpia, ¿vale? Sábado y domingo agua limpia y ya por el lunes empiezo con las vitaminas, ¿vale? Y ya pues voy organizando el aviario para ir empezando a preparar las parejas. Que ya conforme vayan pasando los días, pues intentaré tener todo cesado, o la gran mayoría cesado, para ir empezando a hacer las parejas, para ir preparándolo para la cría, ¿vale? Empezaré primero con la cría del canario, y luego pues ya haré por empezar, por sacar también mis titos, ¿vale? Yo los mistitos, los F1 sobre todo, los del primer año, el que me esté siguiendo los vídeos ya sabéis, yo lo que hago que reúno todo en una jaula, en este tipo de jaula, ¿vale? Que es de 1,20 m por 50, ahí meto todos los machos y con los machos pues meto hembras, ¿vale? Para que así asegure de que la mayoría de las hembras estén pisadas por los cardenalitos o por el cabecita, ¿vale? Y luego ya, pues el resto de mixtos, ya los F1 que saco, los F2 que he sacado, pues ya lo que hago que los independizo, hago pareja de mixto en este caso, por Canarias, ¿vale? Y ya, pues ahí ya voy seleccionando ya los mixtitos. Y ya pues así luego a la hora de mezclarlo la consanguinidad. Al principio pues lo hago así de esta manera porque me está yendo muy bien, ¿vale? Estoy sacando mis titos así de esta manera, aunque luego no sé cuáles son los padres, pero bueno, no me importa porque lo que me interesa es después, a partir de haber sacado el mixto, pues ya llevarle un control para saber quiénes son sus hermanos, quiénes son sus tíos. ¿Vale? Y ya está. Bueno, pues este sería el vídeo de hoy, ¿vale? Esta semana, como habéis visto, ya he terminado. Ya mañana ya termino el tratamiento de las tricomonas. Y ya pues estoy reorganizando el aviario. Y también pues a ver si ya para la semana que viene, a ver si puedo comprar las tiras de LED. Y instalarle las tiras de LED para ir ya mismo empezándole a meter las horas de luz para que así los canarios vayan empezando a coger también celo, ¿vale? Aparte de la vitamina D3 que voy a echar, pues de esta manera pues ayuda un poquito también a que vayan cogiendo celo y ya está. Y hombre, muchos de ustedes podríais, tú estás loco. Todavía es muy pronto, o que tengo el aviario con calefacción, que también me lo dicen mucho. Dice, ¿y yo? ¿Tú qué tienes? ¿El aviario con calefacción? Y digo, yo no, yo el aviario, la única calefacción puede ser como está ahora, que aunque hace solecito, ¿vale? Hoy está el solecito, pero mirad, ahí está, que acaba de arrancar hace un ratito el deshumidificador, ¿vale? Esto echa aire calentito, ¿vale? Para así secar el ambiente. Para que no haya tanta humedad, ¿vale? Aunque le tengo las ventanas ahora mismo abiertas, vamos, ahora mismo las tengo, como ya os digo siempre, las tengo ya abiertas, y ya cuando estoy aquí también aprovecho también, porque claro, de estos días que ha llovido muchísimo, pues también cuando estoy aquí haciendo cositas, excepto cuando he estado cogiendo los pájaros, que he tenido que cerrar la puerta, vaya a ser que se me escape alguno, lo que hago es que le dejo la puerta también abierta para que así haya muy buena ventilación. ¿Vale? Pues nada, lo dicho. He querido cerrar el vídeo hoy viernes porque ya para mañana sábado, que lo único que me queda ya es echarle agua limpia y no hay gran cosa ya que enseñaros, pues digo, pues lo que hago
que organizo un poco el aviario, cambio los pájaros de sitio y termino el tratamiento y ya está. Y ya la semana que viene a ver, os enseño también el tratamiento y a ver también lo que os enseño otra vez, ¿vale? Pues lo dicho, si os ha gustado el vídeo de hoy, ya sabéis, dadle un like, ¿vale? Que es muy importante darle un like y suscribirse al canal, ¿vale? Os enseñaré cómo voy este año con la cría. Os estoy enseñando lo que suelo hacer ahora antes de empezar a criar, pues sus tratamientos, como ya se lo estoy haciendo estos últimos años, y ya está. Y ya, pues, que cuando empiece la cría, pues tener suerte de que el tiempo acompañe, ¿vale? Porque que aunque haga frío, pues si los reproductores son buenos reproductores y las hembras pues no tienen ningún problema a la hora de incubar los huevos y calentar los pollos, ¿vale? Que no tenga yo ningún problema también de que en un momento dado, pues que tenga la mala suerte de que la pájara se haya salido del nido y la luz se haya apagado, ¿vale? Claro, ahí si se apaga la luz es muy difícil que la hembra se meta en el nido a calentar los huevos los pollos y se me pueden estropear las puestas ahora criando en este tiempo. Pero por lo demás, lo único es que no ayuda mucho en el caso de que salgan los pollitos, porque claro, si llueve demasiado también se hace muy complicado, ¿vale? Porque el exceso de lluvia, pues eso son muchas bacterias y mucha humedad que hay en el ambiente. Y claro, si nacen los pollitos como nacen con muy poca defensa, pues tenemos muchísimas posibilidades de que no salgan adelante. Entonces, me tiene que acompañar también el tiempo, una vez que empiecen a salir los primeros pollos, me tiene que acompañar el tiempo de que por lo menos, aunque haga frío, no llueva tanto. Si llueve, si son días de mucha lluvia, pues claro, ahí tengo problemas, ¿vale? Pero bueno, ahí el año pasado, como os dije en los últimos vídeos, se me dio mejor la cría en la primera puesta, criando en enero, que las puestas restantes, ¿vale? Las puestas restantes, pues, tuve supuestamente en la época que deben de criar bien, pues ahí tuve problemas de huevos sin piso, tuve problemas de huevos con abortos y algún pollito, pues, se me murió, ¿vale? Entonces, por eso es por lo que, como el año pasado se me dio bien en la primera puesta, pues digo, pues este año haré lo mismo. Probaré a criar ahora en este tiempo, ¿vale? Aparte porque luego también prefiero luego centrarme en los cardenalitos y a ver si este año pues consigo que los jilgueros empiecen otra vez a criar, ¿vale? Entonces prefiero centrarme luego ahí y ya dejar un poco más de lado los canarios, ¿vale? Bueno, pues ya no digo más nada. Este es el vídeo de hoy. Espero que os haya gustado. Ya sabéis, darle un like y suscribiros al canal para ver cómo se me da la temporada de cría, sobre todo ahora cuando lo eche a criar en el invierno, ¿vale? Bueno, pues un saludo y ya nos vemos en el próximo vídeo. Adiós.